Chicos, buenas tardes. Estamos de regreso otra vez para trabajar los animales ovíparos y los animales vivíparos. ¿Qué serán animales ovíparos? ¿Quién me dice qué son animales ovíparos? Su mismo nombre suena ovíparos. Los animales ovíparos nacen de... de huevos. Los animales ovíparos son aquellos animalitos cuyas crías nacen de un huevo. Por eso le llamamos animales ovíparos, que nacen sus crías de un huevo, chicos. Recuerden eso. Y los animales vivíparos, mis, ¿qué será si los ovíparos nacen de un huevo? Entonces, ¿los vivíparos de dónde nacen, mis? Ajá, los animales vivíparos nacen de... ¿De un huevo? ¡No! Nacen del vientre de la mamá. Las crías de los animales vivíparos nacen del vientre de la mamá. ¡Miren! Están en el vientre de la mamá este animalito. Él no está en un huevo. Él no nace de un huevo, nace del vientre de la mamá. Por eso le llamamos vivíparos. A ver, chicos, ¿y qué animal nace de un huevo para que sea ovíparo? Los animales que nacen de los huevos, que son las aves. Acá los tengo. Tenemos a las aves, tenemos a los peces que nacen de un huevo, tenemos a los anfibios, que son el sapo, la rana, la salamandra, y también los que nacen de un huevo son los reptiles, chicos. A ver, ustedes vayan pensando, ¿y mis qué son aves? Aves, recuerden, ¿qué aves? ¿De qué aves conocen ustedes? Voy pegando acá los animales ovíparos. Ustedes desde allá, desde la casita, vayan observando todos los animales que nacen de huevo. A ver, tenemos acá al águila, tenemos al búho, tenemos a un gorrión y también otra ave, la gallina. Nace de un huevo, es un ave. El pato, ¿qué más nace de un huevo? A ver, recuerden ustedes. El pavo también nace de un huevo. Todos los animales que nacen de huevo son animales ovíparos, ovíparos, recuerden, ¿sí? El cocodrilo nace de un huevo, hasta el cocodrilo. La serpiente, ¡wow! La rana también nace de huevo. El sapo, la salamandra, la mantarraya, la trucha, los peces nacen de huevo, ¿verdad, chicos? Ahora vamos a ver los animales vivíparos. ¿Qué animalito nace del vientre de mamá? Yo acá les traje los animalitos que nacen del vientre de las mamás. ¿Sí? Esos animalitos, les cuento, son animalitos que se alimentan de la leche de la mamá, de la leche materna. La gran mayoría de los animales vivíparos se alimentan cuando nacen de la leche materna. A ver, yo les voy a colocar acá. Hoy voy a sacar otra. Acá. Vamos a sacar la imagen. ¡Ay! ¿Qué pasó, Miss Magali? ¿Por qué no se pega esto? ¡Uy, uy, uy! Yo mucho estoy utilizando a este limpiativo. Por eso es que no se está pegando mucho. A ver. Acá tenemos animales vivíparos, chicos. A ver, son animales que nacen del vientre de la mamá, recuerden, ¿ah? Acá yo les traje algunos. Tengo acá el elefante, tengo acá el tigre, el oso, la jirafa, el lobo y la cebra. Y hay muchos animales más vivíparos. El perro. Ustedes tienen a un perro, algunos niños de mascota, ¿verdad? Entonces, recuerden que el perro y el gato también son animales vivíparos porque nacen del vientre de la mamá. ¿Sí?
¿Sí? ¿Qué más otro animal nace del vientre de la mamá? Aparte de estos animales que ustedes les estamos, que a ustedes les está mostrando la misma Gali. Vamos a recordar, a ver, el perro, ya les dije. ¿Qué más? Mis, ¿qué otro animal nace del vientre de la mamá? ¿Ah? Muchos animales, chicos, ustedes en casita van a jugar con mamá, mamá. Que la mamita también les cuente como cuentito en la noche antes de dormir para que ustedes vayan recordando también. ¿Sí, chicos? Ah, ya saben, los ovíparos nacen de huevos y los vivíparos del vientre de la mamá. Así como nosotros, los seres humanos, nacemos del vientre. Nosotros nos criamos, nos formamos en el vientre de la mamá y ahí estamos protegidos 9 meses y después nacemos, ¿verdad? Nosotros también somos vivíparos. Así que chicos, ¿qué van a hacer en nuestra casita? Y recuerden que la mayoría de los animales vivíparos, la mayoría, se desplazan con 4 patas. Ellos tienen 4 patas, la gran mayoría. ¿Sí? Así que, ¿qué vamos a hacer de tarea? De tarea vamos a trabajar una hoja de libro. En el cuaderno no vamos a hacer ninguna tarea, solamente vamos a trabajar la hoja de libro de la página 59. En la página 59, acá ya está desarrollado. Ustedes no van a encontrar nada en esa página más que la palabra vivíparos y ovíparos. Ustedes van a sacar del libro de materiales las figuras que están ahí y le van a desglosar y luego van a clasificar, por ejemplo, van a buscar qué animales son vivíparos y van a pegarlo acá y qué animales son ovíparos y le van a pegar donde dice ovíparos. Nada más van a ser, chicos, en casita. Así que recuerden siempre que los animales ovíparos nacen de huevos y los vivíparos del vientre de la mamá. ¡Y manos a la obra! Y antes de irnos, vamos a cantar. En el arca de Noé, todos saben, todos saben. En el arca de Noé, todos saben y yo también. Quiero oír cómo hace el chancho. El chancho también es el cerdo o el chancho. Es un animal vivíparo porque nace del vientre de la mamá, recuerden. ¿Cómo hace el chancho? Quiero oír. El chancho hace hoy, hoy, hoy. Y así vamos a ir cantando todos los animales vivíparos. ¿Sí? Ahora vamos a cantar a un animal ovíparo, ¿sí? A ver. En el arca de Noé, todos saben, todos saben. En el arca de Noé, todos saben y yo también. Quiero oír cómo hace la gallina. Quiero oír la gallina hace. ¿Cómo hace la gallina? Ahora sí, chicos, un beso para ustedes y la tarea, hacer la tarea muy bonito, con mucha paciencia. Hasta nueva oportunidad.